Yo soy Gloria Haro, ¿verdad? Represento al Comité Las Begonias, de acá de la población Los Jazmines, y estamos por el proyecto. Pucha, ha sido muy complicado todo este cuento porque lo han hecho esperar, los han tramitado muchos años esperando. Nosotros estamos 22 años esperando acá, 22 años peleando por este terreno. Lo logramos, 4 años con ya esperando nuestros departamentos. Ahora ya es mucho tiempo seguir esperando. Ahora es el cuento de las plata. Y se culpan unos con otros y a las finales no sabemos quién dice la verdad. Hemos sido burlados muchas veces. Don Raúl Escárate se rió en nuestras caras mucho tiempo, años. Y doy nombre porque a él lo fuimos a enfrentar y él nos dio su palabra que iba a entregar los departamentos el año pasado en Navidad, ante Navidad. Y no fue así. Entonces, así nos siguen mintiendo, autoridades y todo. Ahora viene de Santiago el cuento. Ahora vamos a tener que tratar de juntarnos e ir a Santiago a hacer presión. ¿Cuánto tiempo que debe haber recibido este complejo habitacional ustedes como familia? El 2020 estamos... Y ahí han dado fechas y fechas y fechas, meses, años, y aquí estamos, 2022. Y así como van las cosas, yo creo que no va a ser ahora. Yo lo veo a largo plazo. Lamentablemente hay muchas familias que están esperando. Somos muchos, somos 200 familias, los arriendo. Gente que se está quedando en el camino. Gente que se ha muerto. Por eso, gente que se está quedando en el camino, gente que se ha ido. Y muchas cosas, gente que está muy mal. Y ahora con todo este cuento peor y esta noticia que nos devastó a todos. Entonces, ¿a dónde ir? ¿Qué hacer? La verdad es que ya no nos quedan ganas de seguir. A mí ya con los brazos... Cuéntenos un poco, ¿qué fue lo que les comentaron? ¿Cuál es la información que les llegó producto de este nuevo retraso? Es por la DITEC que ahora ya no es... Se atrasaron los pagos a don Wilfred, ¿ya? Que ya no le llegó la plata como tenía que llegarle, Lo que tenía que llegar no llegó. Llegó una cuarta parte del dinero. Él no puede seguir trabajando así tampoco. Nuestros departamentos estamos corriendo el riesgo que queden botados. Entonces no nos va a quedar otra alternativa de venir a tomar nuestros departamentos. Aunque pasemos más necesidades, sin tener luz, sin tener agua y todo, pero vamos a tener que venir a tomarlo, a hacer los cargos de nuestros departamentos. Porque si él se va, ¿qué vamos a hacer nosotros? No podemos seguir esperando. La consultora está amenazando con irse. Pero es que está lo lógico, yo lo encuentro toda la razón, porque nadie va a trabajar por amor al arte, trabajamos por dinero. Entonces, aquí estamos luchando en vano también. Y todo es de Santiago. Por eso tenemos que hacer algo, no sé, aquí hay poquita gente, somos 200 familias. Vive en una casa de acogida con su hijo. Ella necesita pronta solución habitacional para poder vivir en mejores condiciones con su hijo. Que ella le cuente la situación que vive. Cuéntanos un poquito qué es lo... Para mí es muy difícil estar en una casa de acogida y tengo que trabajar diariamente. Y mi niño está creciendo, necesita su independencia. Yo estoy esperando rato y la comunidad sigue acogiendo y yo tengo que ocupar el espacio luego. Y eso a mí me preocupa, es grave esta situación y a todos los vecinos yo sé que le preocupa. Todos estamos adolidos, quebrantados. Eso le puedo decirle de mi parte. Mira, la DITEC tenían que llegar 22.000 UFs, de las cuales la DITEC está mandando a gotera y nos mandaron 5.900. Con esas 5.900 no nos alcanza para cubrir lo que falta en la obra. Solamente estamos esperando que nos autoricen los otros 17.000 UFs para poder terminar la obra. Y la necesitamos con suma urgencia, porque ya la gente no puede seguir esperando. Hemos pasado por una quiebra de una constructora, nos ha tocado pandemia, el Servio de los Ríos ha estado dispuesto, ellos han ido a trabajar personalmente a la DITEC de Santiago. ¿Y por qué la DITEC no cree que falten esos recursos y por qué no los mandan? Si nosotros necesitamos que manden esos recursos lo antes posible para poder darle solución habitacional a las familias. ¿Cuántas familias están aquí? Son 200 familias. ¿Qué están esperando desde? Están esperando de primera... Mira, ya llevamos como 4 retrasos en la entrega. Y ya no podemos seguir esperando otro retraso más. Necesitamos solución pronta. Buenos días, mi nombre es Lilian Oettinger. Soy secretaria del proyecto Los Jazmines, lo cual
lo han atrasado mucho nuestro departamento. Estamos en espera de 200 familias, lo cual me embarga una pena inmensa y una tristeza, de verdad se lo digo de corazón, que las autoridades no se pongan la mano, pensar que hay gente que se está muriendo, pensar que hay gente que no tiene para pagar arriendo. ¿Dónde vamos a llegar? Hemos hecho de todo, hemos dejado los pies en la calle. ¿Qué más podemos hacer para poder llegar? Pero estamos dispuestos a tomarlo nuestro departamento porque ya es el colmo. Es el colmo de verdad que jueguen con nosotros, que jueguen con nuestros sentimientos y con las personas. Si somos personas con grandes necesidades, somos familias vulnerables, no estamos hablando de gente millonaria que se va a venir a vivir aquí. Son gente con necesidades que ganan un sueldo mínimo. Y eso me embarga, de verdad que tengo una pena profunda y saco la cara por todas también, en conjunto con nuestras dirigentes y con nuestros socios, porque queremos nuestras casas sí o sí, las queremos, y por favor, que nos ayuden. ¿Qué más podemos hacer?